Hola, buenas tardes, compañero. Hola. Buenas... buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, compañero. Ahí puede apagar el micrófono este compañero. Ahí se está el icono de silenciar. Ahí puede darle presionar para que no se escuche ahí que está cantando el gallo. Salud. Canta el gallo. Muy buenas. Buenas, buenas. Gracias. Hola, profe. ¿Cómo está, profe? Ya me hicieron reír. El gallito que está cantando, ¿verdad? Solo es que no está cantando en inglés. El gallo nos da la hora para empezar ya. ¿Cómo? ¿Perdón? Creo que ya está silenciado el, el micrófono. No sé si me confirman ahí. Sí, parece que sí. Buenas tardes sí. a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Permítanme, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad que no? Sí, no. ya está compartiendo. ¿Qué pantalla ven? Excel básico o Ah, pues sí. Vamos a parar de compartir. ¿Qué tal como están muy bien okay? gracias a Dios. Yes, we're That's doing good. good. So we are going to start right now. I'm gonna I'm gonna take the attendance list. Okay, okay, <laughs> I am practicing my English, but the lesson must be in Spanish, by the way. Okay, bueno. Permítame, vamos a, a pasar la asistencia, les decía. Un momentito. A ver, Alexandra, Alexa. Presente. Ok. Andrea, Roxana. Presente. Vaya, los que saben inglés tienen que decir here. Okay. Claudia Patricia. Present Va. Dinora? Hearing. Javi, ¿verdad? Sí. Va. Edwin. Eh, presente. Okay. Eric. Presente. Evelyn. Evelyn, Carolina. Félix. Here. Excelente. Herbert. I'm here. okay, Jaime. I'm here. To... okay, Kenia. <coughs> Perdón, Kenia. ¿ Kenia, Stephanie? No Nail, Alexandro. Nail. No está. Mirna. Mirna, Mirna. Mirna Elizabeth, not here. Patricia, Patricia MC, no. Nope. Patricia Janet. Patricia Janet. no. Nope. Priscilla Elizabeth, here. Good. Sofía. Presente. Sonia. Sonia. Here. Here. Thank you. Teresa. Presente. Verónica. Verónica presente. Del Carmen. Sí, presente. Walberto. Eh, Presente, señor profesor. <laughs> ok. Zuleima. Presente. Ok. Bueno, señores. Si eh, alguien acaba de ingresar y no escuchó su nombre, ¿me lo dice? Estamos a tiempo. Buenos Kenia. ¿Quién, quién, quién? Kenia. Kenia, Sí. Kenia, Stephanie, ¿verdad? Sí, Kenia Stephanie. Va. ¿Alguien más? Bueno. A ver, señores, encendamos Camarita, Natalie. Jaime. Siempre Camarita encendida. No la apaguemos. Ok, aunque okay, yo esté compartiendo pantalla, no la apaguemos. Oye. Correcto. Kenia no, no, no se retire de la clase. Ya se nos desapareció. Kenia. Me había levantado hasta el cuaderno. Ok. Ah, bye. Bueno, señores, vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el día de ayer pero yo voy a necesitar que usted me dé una ayudita, ¿verdad? Yo le voy a preguntar algunas cositas y usted me va a ir respondiendo. Pero vamos a, vamos a abrir el Excelito. Y ustedes ya sabían la historia de hoja de cálculo. ¿Al, ¿Alguien utilizó una hoja de cálculo que no fuera Excel? ¿Mm? No, no. No, nunca. En serio. Estamos jóvenes. Ah, pues yo soy abuelito. <risa> <risa> Miren, antes del Excel había otra hoja de cálculo, quizás por lo menos tal vez escuchó acerca de ella. Se llamaba Lotus 1, 2, 3. No ni la escuchó. Idea. ¿Eh? Nunca la escuchó, Jaime. No, la verdad que ni idea. Ahorita es nueva esa frase para mí. <laughs> a ver, ¿quién la escuchó? Lotus uno, dos, tres. No Pero, sé. Solo veo cabecitas así. Bueno, <laughs> ya le queda a usted como. Tarea. No, como tarea, no exactamente, sino como conocimiento, ¿verdad? Ah, es okay. decir, que Uno, no la pantallen ahí, que llegue otro y ay, mira, yo, sabí, yo sabía ya de hojas de cálculo antes de Excel. Ah, ¿en serio? la va a usted. Ah, ¿vos sabías entonces de Lotus 1-2-3? Eh, ahí le va a meter usted gol. <laughs> <laughs> ¿Verdad? Lotus 1-2-3. Ahora ya hay muchas hojas de cálculo de otras marcas. Que el WPS Office tiene hoja de cálculo. LibreOffice tiene hoja de cálculo. El Google tiene hoja de cálculo. Creo que el Google al menos ya lo habrá utilizado. Solo que Google es en línea, ¿verdad? Pero ya existen. Imagínense cómo va avanzando la, la tecnología. Bueno, vamos a concentrarnos ya con nuestro querido Excelito. La hoja de cálculo más utilizada en todo el mundo. Ok. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta parte de la pantalla, aquí en la parte superior? ¿Cómo dijimos? Barra de, de título. título. Eso. Y estas cositas que están aquí, ¿cómo se llaman? O oh, libros. Hojas. 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 Mm -hmm. Correcto. Eh, quiero ver qué más enseñé ayer. Ah, dijimos que podíamos cambiarle el color, cambiarle el nombre, cositos así, no tan eh, eh, extremadamente in, indispensable ¿verdad? Pero ahí están para, para que nosotros trabajemos con, con ellas, ¿verdad? Ahora, voy a entrar ahora a nombrar el resto de partes de la hoja, perdón, de la hoja de, de, del Excel, de la pantalla del Excel, mejor dicho para tener una mejor visualización y el por qué tienen esos nombres. Vaya, por ejemplo, eh, justo a la izquierda de la barra de título tenemos una barra que se llama barra de herramientas de acceso rápido. ¿Para qué sirve esa barrita? Bueno, nos sirve para eh, incluir comandos. Yo no digo botones. Óigase bien esta otra corrección que vamos a, a tomar en cuenta. Estos no son botones. Estos no son botones. Nada de esto son botones. Sin embargo, solemos mencionarlos como botones. Siempre nos dice ahí el amigo, mira, dale un clic a negritas. ¿no? Al botón negritas. Así, ah, y bien cabal, entendemos, ¿verdad que sí? Dale, dale un clic ahí al color de, de relleno, al botón del color de relleno, nos dice me, eh? dale un clic ahí a, a sen, al botón de centrado. Esos no son botones, señores. Botones son los de la camisa, ¿eh? estos son botones. <laughs> <laughs> estos se llaman comandos, porque se llaman comandos en la pregunta, ¿verdad? Porque estos comandos, tal y como su nombre lo indica ejecutan una acción, realizan una acción. Entonces, la barra de herramientas de acceso rápido ejecutan ciertas acciones también. Normalmente usted en el Excel siempre 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 va a tener estos tres botones, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Comandos. Comandos. Comando. Comando. Correcto, comandos. Siempre tenemos guardar, deshacer y rehacer. Pero vea que yo tengo dos más. Tengo un comando de cerrar ventana y tengo otro comando de formulario. A ver, ¿y cómo es que podemos meter esos nuevos comandos en la pregunta? Yo le voy a dar la clave y voy a necesitar que usted me busque. Este comandito de cerrar, que nos sirve simplemente para cerrar la ventana, es decir, que yo no tenga que ir a la ficha archivo y luego, ay, hasta allá abajo, mucho me cuesta mover la mano, me voy hasta aquí, ah, ya llegué, pero ¿cómo me costó mover la mano, verdad? Es broma, es broma, estoy bromeando, ¿verdad? Pero el punto es que usted quiere evitar tener que dar un clic en, en archivo y luego cerrar, ay, no. Mucho cuesta eso. Usted quiere tener un comando de cerrar aquí para solo darle un clic. Bueno, nos vamos a ir a este listado de la barra de herramientas de acceso rápido. Y aquí podemos observar unos chequecitos en los comandos que sí están visibles acá. Por ejemplo, guardar, deshacer y rehacer. Tienen chequecito porque nosotros los podemos ver acá. Pero, ¿qué tal si queremos agregar uno nuevo que va a ser cerrar? Ok, nos vamos a ir aquí a la penúltima opción que nos dice más comandos. Observe que dice más comandos, no dice más botones. Ok, así que hay que tener mucho cuidado en esas palabritas, más comandos. Y vemos este, este cosito que se llama. ¿Cómo se llama este cosito? Cuadro de diálogo. Cuadro de, cuadro de diálogo. diálogo. De diálogo. Directo, lo estoy probando. Cuadro de diálogo. ¿Y en inglés? Ah, direct English. <risa> <risa> Dele vuelta. Cuadro de diálogo en inglés. Dialogue. <laughs> Dialogue box. Dialogue box. Okay. Dialogue box. Dialog box, correcto. Vaya. Ok, bueno, entonces aquí está un listado de comandos que son los más utilizados. ¿Cómo sé yo que son los más utilizados? Porque en la parte superior me está diciendo comandos más utilizados. Y esto quiere decir que no se están mostrando todos todavía. Solo se están mostrando los más utilizados. ¿Y cómo puedo verlos todos? Bueno, me voy aquí mismo donde dice comandos más utilizados y voy a elegir la opción que nos dice todos los comandos. Cuando yo dé un clic allí, en cuestión de uno o dos segundos, pum, que nos van a aparecer toditos los comandos disponibles para poder agregarlos a la barra de herramientas de acceso rápido. Ahora... Como están ordenados en orden alfabético, simplemente con nuestra ruedita del mouse nos vamos a buscar alguna letra que comience con la letra C. C de cerrar, verdad? Vamos a ver, a ver si encuentro cerrar. Por aquí más abajito, aquí está. Mire, cerrar ventana. Yo ya lo tengo agregado. ¿Cómo sé que yo ya lo tengo agregado? Porque en el panel derecho ya me aparece este comandito de cerrar ventana. Usted lo que va a hacer es dar un clic en él y luego le va a dar clic aquí donde dice agregar. Por último, aceptar. Y entonces ahora ya tiene el comandito por ahí visible. ¿Me confirma, por favor? Exacto. Sí. Correcto. Gracias. Ya está. Excelente. Entonces okay. ahora, cuando querramos cerrar, un libro de Excel simplemente. Amén. ¿Verdad? Mire qué fácil. Ya no tenemos que ir a, ay, no mucho cuesta esto de archivo cerrar. No, 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 no. Eso no va conmigo, ni conmigo tampoco. Por eso precisamente lo tengo ahí. Es que yo digo que esto de la Microsoft a veces hacen unas cosas bien raras. Pero ahí tenemos las opciones para personalizar nuestro Excel. Bueno. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. ¿Cómo se llamaban no, estos cositos que están acá arriba? ¿Cómo dijimos que se llamaban estos cositos? Fichas. fichas. Ah, sí. muy bien. Hemos puesto atención. Se llaman fichas. Muy bien. Entonces, a partir de hoy, cuando yo le dé indicaciones, le voy a decir, vámonos a la ficha de inicio, ficha a insertar, ficha a disposición de página. ¿Verdad? Usted no se extrañe por eso. Bueno, vale. eso es con respecto a ficha. Ahora, debajo de cada ficha existen ciertos elementos que también tenemos que aprender a conocer y son eh, la cinta de opciones. ¿Qué es una cinta de opciones? Todo, todito, lo que encontramos, por ejemplo. Debajo de la ficha a inicio, es decir, voy a señalar así imaginariamente con mi puntero, ¿verdad? Todo este gran rectángulo que yo estoy marcando por aquí y que termina hasta allá al extremo derecho y que luego me voy para arriba y vuelvo a hacer una especie de línea imaginaria, un, un, un cuadrito, un rectángulo imaginario, todo esto se le llama sin de opciones. Cinta de opciones. Entonces, yo ahorita me encuentro eh, utilizando, por ejemplo, eh, o visualizando comandos que se encuentran en la cinta de opciones de la ficha inicio. Si yo me voy a insertar, quiere decir que estoy visualizando los comandos que pertenecen a la cinta de opciones de la ficha insertar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cinta de opciones se le llama a todo este conjunto de comandos que encontramos debajo de cada ficha. Luego, dentro de la cinta de opciones de cada ficha, tenemos lo que se llaman grupos. Me voy a mover a la ficha inicio. ¿Y cuáles son los grupos? Los grupos son aquellos que están nombrados acá abajo. Observe. Por ejemplo, yo tengo el grupo portapapeles, grupo fuente, grupo alineación, grupo número, grupo estilo, grupos etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo sé yo dónde hay grupos? Porque cada uno de ellos tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Grupo qué? Disculpe. Grupos, así a secas. Grupos, ah, okay. grupos, grupos, nada más, ¿verdad? Bye. Ahora, ¿qué tienen de particular los grupos? Los grupos tienen de particular que empezando porque entre cada grupo hay una, una línea de división apenas perceptible. Esta línea que yo estoy señalando en este momento, esa pequeña línea está casi que degradada y que la verdad es que ni le tomamos atención. Ahora sí, ahora que estamos recibiendo la capacitación, es importante distinguir que entre cada grupo hay una línea de división. ¿Y por qué? Porque esta línea de división es la que nos está indicando exactamente dónde inicia un grupo y dónde termina también. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, acuerdo. correcto. Correcto. Bueno, una pregunta: cada, ¿Cada grupo tiene alguna, alguna similaridad o, o alguna compatibilidad? Es por eso que están seleccionados en bloques. Digamos que los grupos, lo que, lo, lo que los programadores de este, de este paquete de Office, porque no solo aplica para Excel, ¿verdad? sino para cualquier programa, lo que han tratado de hacer es agrupar, como su nombre lo indica, agrupar el tipo de comando. Por su eh, tipo de acción o su familiaridad, digamos, que son como, como que fueran hermanos, ¿verdad? Es decir, que el comando negrita, el comando de cursiva, el comando subrayado pertenecen a la categoría del grupo fuente. ¿Me explico? Uh -huh. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Es. Um... Es, esos títulos que usted nos está dando, por ejemplo, los comandos, fichas, cinta de opciones, uh -huh. aplica es únicamente dentro de Excel o aplica, digamos, se llaman de la misma forma en otros programas, como usted está eh, diciendo, como Word o así. Correcto, correcto. Aplican para otros programas también. Es bien cierto. Okay. Eso. Bueno. Perdón, perdón. Eh, las funciones sí. son, son similares. Don Adolfo, ¿o son, mm. ¿o son diferentes? No es que sean similares, sino que eh, pertenecen a, la a una misma categoría. O sea, los han agrupado en esa categoría para que la gente se ubique visualmente. ¿Me explico? No, le no, decía yo, este, eh, digamos que son los mismos que están en, en, en Microsoft Word. Allá desempeñan la misma función que desempeñan en Excel, ¿o son Al diferentes? Algunos sí, otros no. O sea, por ejemplo, en el Word, en el PowerPoint, eh, estos comanditos de fuentes son prácticamente los mismos. Uh -huh. ¿Verdad? Algunos de alineación se parecen, pero no todos. Uh -huh. eh, en el Word, por ejemplo, no tenemos el grupo número, ni uh -huh. el grupo estilo. Entonces, ahí es donde va cambiando un poquito la cosa, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pero sí, es, eh, lo importante es que se llaman grupos. Es decir. Cuando yo también le esté dando la clase, más adelante que veamos ejercicios, yo le voy a decir a usted, a ver, ubiquémonos en la ficha inicio, grupo fuente, comando negrita, por darle un, un ejemplo, ¿ok? Y de esa manera no se me pierde. Porque imagínense que yo solo le digo, busquen el comando de formato condicional. ¿Y ese asunto dónde está? Es lo primero que me van a preguntar, ¿verdad? No es como que yo le diga. De un clic a la ficha inicio, busque el grupo estilos, y luego de un clic en el comando formato condicional. ¿Verdad? Que así parece un poquito más explícito. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Va. Aquí los estoy monitoreando. ¿verdad? No me voy a apagar manito, en la, la camarita. <laughs> bueno. Entonces tenemos los grupos. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Algunos, solo algunos de estos grupos tienen un, un pequeño cuadrito aquí a mano derecha. Miren, en la esquina inferior derecha aparece en algunos grupos un cuadrito con una flechita. Eso se llama iniciador de cuadro de diálogo. Iniciador de cuadro de diálogo. ¿Por qué se llama así? Porque si nosotros lo presionamos, lo que vamos a ver es un cuadro de diálogo que pertenece al grupo Fuente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Correcto. Sí, señor. De acuerdo. Si yo le doy un clic al, al uh, iniciador de cuadro de diálogo de número. Me aparece el cuadro de diálogo de número. Ajá. ¿Pero por qué? Porque el espacio que existe en cada uno de los grupos a veces no es lo suficiente, lo suficientemente grande como para que nos aparezcan toditos los comandos que pertenecen a ese grupo. Por ejemplo, yo veo que Fuente tiene iniciador de cuadro de diálogo, también alineación, también número, pero no lo tiene estilos. Ni celda, ni edición. ¿Por qué? Porque en fuente hay más opciones, hay más comandos, en alineación también, en número también, pero en estilo solo hay tres. En celda solo hay tres y en edición solo hay cinco. Es decir, caben todos los comandos que pertenecen a ese grupo. ¿Estamos bien? Correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, ya está. más hablarles y decirles también que dentro de cada grupo existe lo que se llaman comandos, ¿verdad? Ya eso de botones, olvídense Ya no me voy a estar diciendo botones ahí en su trabajo. Hay que demostrar que estamos eh, aprendiendo en este curso, ¿verdad? Si en algún momento una persona dice. ¿Y qué es eso, comando vos? <laughs> ah, un comando es esto que vemos aquí, ¿verdad? Dentro de cada grupo y que nos permite realizar una acción. ¿Oíste? Oh, se van a quedar admirados, ¿verdad? <laughs> ah, pues sí, este ya está entrando en materia, van a decir, ¿verdad? Ok. Vamos ahora al siguiente elemento de la pantalla que se llama el cuadro de... Nombres. ¿Y por qué se llama cuadro de nombre? Es la pregunta. Vamos a ver, voy a darle un poquito de zoom por aquí. El cuadro de nombre siempre nos muestra el nombre de la cajita. Esa cajita mal nombrada, eso no se llama cajita, eso se llama, a ver quién sabe cómo se llama eso. Celda. Celda. ¿Y esa celda cuál es? ¿De aquel juego de Feo. la con Z, ¿o qué? De la E. No con C. Ocarina of Time. Con C. C. Con sí, C. Hay un juego que se llama Celda, ya lo has visto. Yo no soy experto en yeah. juegos, para ser honesto. Pero ese, esa celda ese de juego es con Z. Este no. Esto se llama Celda, ¿verdad? Con C. ¿verdad? C Cada uno de estos cuadritos se llama Celda. Y solo una de ellas se llama la Celda Activa. ¿Cuál es la Celda Activa? La celda donde nos encontramos en un determinado momento. ¿Y cómo sé yo cuál es la celda activa? Porque me aparece encerrada. En verdecito. En verdecito, correcto, en verdecito, ¿verdad? Yo le puedo dar clic a cualquiera de las celdas y el cuadro de nombre me va a mostrar su nombre. Cada celda tiene un nombre. El nombre de una celda está formado en primer lugar por la letra de la columna en que estamos ubicados, okay. seguido por el número de la fila. Okay. Es más, el propio Excel nos ubica visualmente dónde estamos ubicados. Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy en la columna D y me aparece más negrita que todas las demás. Pero también estoy ubicado en la fila 10. Me aparece más negrita que todas las demás. Ah, con eso el Excel me está diciendo que yo estoy en la D10 y el cuadro de nombre a eso le debe su nombre, porque nos está mostrando el nombre de la celda activa en este momento. Sin embargo, el cuadro de nombre tiene cuatro funciones más. ¿Cuáles son? Que yo, en vez de tener que dar un clic por aquí, por allá, por aquí, por aquí y por allá, o inclusive irme mucho más lejos. Filas más abajo. Columnas más a la derecha. y Yo quiero ir a la U163. Vean. Pum. Que le doy un clic aquí. Ah, no. Pero ese método es muy difícil. Porque a veces hasta se, se nos agarran calambres en los dedos. ¿Verdad? Ah, este es mentira. Este es broma. El punto es que. Yo puedo utilizar el cuadro de nombre para dirigirme a una celda específica. Por ejemplo, voy a dar un clic aquí al cuadro de nombre, voy a eliminar lo que dice ahí y digamos que yo me quiero ir a una celda ya bien lejana. Me quiero ir a la celda XP. XP 1899. Presiono Enter. Vamos a ver si me movía esa celda. Cabal, mire, XP 1899. Haga la prueba y me cuenta. Okay. Sí, así es. ¿Verdad que sí funciona? Sí. Yes. Entonces, el cuadro de nombre, como ya les dije yo, tiene cuatro funciones, solo hemos visto dos. Hasta este momento. Bueno, y si yo me quisiera ir a la A1, es decir, la primera celda de toda la hoja, me voy al cuadro de nombre de nuevo y escribo A1. No importa si yo le escribo en mayúscula o minúscula, da igual. El Excel es obediente. ¿Estamos bien? Solo un sí, escucho. Sí, todo sí. bien. Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, ya, otra función del cuadro de nombre. Fíjese. Digamos que yo quisiera bautizar un grupo de celda. Por ejemplo, yo quiero que... El grupo de celdas desde la A1 hasta la A10 tenga un nombre. No importando si tiene datos o no, nosotros podemos nombrar un grupo de celdas. Que por cierto, a un grupo de celdas no se le llama grupo de celdas. ¿Quién sabe cómo se le llama? Habla. ¿Habla? ¿Un? ¿Un no, 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 no. no. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Rango. Un rango de celdas, correcto. A partir de este momento, vamos a hablar de rango de celdas si queremos hablar de un grupo de celdas. Entonces, yo tengo sombreado ahorita desde la A1 hasta la A10. Me voy a ir al cuadro de nombre. Doy un clic adentro, borro lo que hay ahí y le voy a poner un nombrecito. Yo le voy a poner, quiero ver, que me ocurre ponerle eh, María. Presiono Enter. Este rango ya tiene un nombre. Si yo doy un clic afuera y digo, Ay, no, yo ya no quiero sombrear desde la A1 hasta la A10. Ah, ya me acordé que yo le puse un nombre a ese rango. Y ese nombre yo lo puedo ver aquí en la lista de cuadro de nombre. Aquí está, mire, María. Ahí automáticamente el Excel me lo sombrea. Haga la prueba, por favor, y me cuenta. Ok. Exacto, profesor. Ahí está. Exacto. Sí, así parece. Qué chido. Sí. Exacto, profesor. Qué chivo y la clásica expresión salvadoreña cuando algo nos impresiona, ¿verdad? archivo. Este, no, no suelta, yo no puedo sombrear lo que son las, las celdas. No las puedes sombrear, tiene que hacerlo con el mouse, así. Ándale. Como arrastrándolo. ¿Cómo? ¿Cómo arrastrando, ¿no? Como arrastrando, correcto. Ah, sí, Algunos sí, dicen ya. arrastrando, otros dicen sombreando, es lo mismo. Ok. Ya, confirmado. Profe. Hay alguna forma de seleccionar un rango sin ocupar el mouse? Sí, sí se puede. Por ejemplo, yo quiero sombrear desde la C1 hasta la F10, por ejemplo. Ok, me vengo yo y digo que voy a presionar la tecla la tecla Shift, ¿verdad? Presiono Shift y ahora con el teclado le voy haciendo así para bajito. Mire, con la flechita hacia abajo. Luego, con la flechita, mantengo el shift apretado y me voy sombreando con flechita derecha hasta la F10. Ahí está, ya, bien. Pero ese método yo lo siento no muy amigable, pues porque, pues sí, hay que hacer uso del teclado. Entonces, no es muy conveniente, pero sirve de alternativa en un caso de emergencia, ¿verdad? Que se nos arregla el mouse, por ejemplo. No responde el mouse. ¿Ok? Gracias. Bueno. Hola, Alexa. Sí, yo tengo una consulta. Sí, al rango eh, yo le quiero poner nada más como un comando de C1, pero la C1 es una celda. Lo puedo nombrar así igual y no se va a confundir Excel. Fíjese que yo nunca he probado a hacer eso. Si quiere lo prueba usted y me, y me avisa. Porque normalmente, bueno, yo. A mi modo de pensar, creo que no se va a poder porque C1 solo hay una, que es la C1. Sí, no, no se puede. No ¿Verdad se puede. que no se puede? No. Vale. Bajemos la manita, Alexa. Ok. Sigamos entonces. Este es el cuadro de nombre. Otra función del cuadro de nombre. Vaya, vale, fíjense. Cuando usted sombrea, cuando usted arrastra, Y usted suelta el mouse, no se percata de algo bien interesante. Bueno, sí, cuadrito, antes, sí. diga. No, perdón. Ok. Eh, usted sabe perfectamente que una hoja de cálculo está eh, formada por columnas y por filas, ¿verdad? Las columnas son las que van de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, esas son las columnas, las filas van de izquierda a derecha. Vale. Entonces, cuando hablamos de nombre de celda, como ya les había mencionado, una celda está formada por en primer lugar, letra de la columna más el número de la fila. No es lo contrario. Usted no puede decir, por ejemplo, que esta celda se llama 6E. Eso no es correcto. Esta celda solo se llama E6. Y cuando nosotros sombreamos rangos de celdas, le estamos diciendo al Excel que hay cierto grupo de celdas que pertenecen a cierto grupo de columnas y de filas, pero que no podemos observar, excepto que nosotros, por ejemplo, digamos que vamos a sombrear, pero ponga ojo, no. Voy a soltar el botón del mouse. Estoy sombreando. Póngale ojo al cuadro de nombre. ¿Qué está pasando con el cuadro de nombres? ¿Qué me está mostrando el cuadro de nombre? Mientras no suelta el mouse. ¿El, el conjunto de, de las celdas que están seleccionadas? Más Pareciera como que es una tabla. Más o menos. Vaya, en mi caso, ¿qué me está diciendo? Me dice 7F por 3C. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo deberíamos de interpretar? Oh, 7F. Por 3C. Me dice a mí. A ver, acabamos de hablar de filas y columnas. ¿Qué uh -huh. quiere decir siete? Siete filas por tres columnas. Correcto, que yo estoy sombreando siete uh -huh. filas por tres columnas. Pero eso solo nos aparece mientras estamos sombreando. Uh -huh. Cuando yo ya suelto el mouse, ya no me va a decir nada. ¿Verdad uh -huh. que ya no? Uh -huh. Uh -huh. Mire todos esos secretitos. Secretitos bien guardaditos del Excel. O que nosotros por la prisa, por el, por el estrés, porque tengo que hacer esto rapidito, no nos fijamos. ¿Alguna vez se hab habían notado esa característica del no, cuadro de nombres? No, nunca. Oh. ¿Verdad? Qué interesante. No importando que nosotros sombriemos otro rango, siempre el Excel nos va a decir ahí en el cuadro de nombres cuántas filas, cuántas columnas estamos sombreando. Qué interesante. Ya descubrimos cuántos, cuántos propósitos tiene entonces el cuadro de nombres. ¿Cuántos llevo ya? Tres, ¿no? Vamos a ver con una celda, el nombre un rango de movernos celda. de celda eh, bautizar una celda o un rango de celdas con un nombre y este último que nos muestra Cuántas filas y cuántas columnas estamos sombreando uh -huh. cuatro acciones creo que hay una más pero no me recuerdo en este momento ya me voy a recordar <laughs> Ok eso es entonces con respecto al cuadro de nombre mire cuántas cosas descubrimos hoy con este cuadrito de nombre que normalmente lo mantenemos ignorado. Dígame, ¿alguien me iba a preguntar? Priscila creo que tenía una pregunta, profesor. Hola, dígame. No, profesor, estoy bien, gracias. <laughs> ok, bueno, seguimos con estos comanditos que son cancelar y... Eh, ingresar, espérenme que se me ha escapado bien el nombre, creo que es ingresar, ya lo vamos a descubrir. Pero fíjense que estos comanditos ahorita no sirven. Por más que yo trate de darle clic, no sirven. Bueno, ¿por qué no sirven? Introducir porque hola. Introducir se llama. Introducir, ¿verdad? Ok, ingresar, decía yo. Vale. Estos dos comanditos solo se activan mientras nosotros estamos escribiendo algo en una celda. Vamos a ver si es cierto. Yo estoy ahorita en la E7 y voy a escribir algo. <laughs> ya escribí algo, ¿verdad? Ok. Ahora... Veo que estos comanditos se me activaron, porque si yo le doy un clic a cancelar, quiere decir de que yo voy a arrepentirme de, de eso que escribí y que ya no le quiero dar entrada. ¡Pum! Híjole, ese gallito se levantó tarde. <laughs> ¿Ay? 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 Bueno, hay, hay que ponerle un reloj por ahí <laughs> cercano, ¿verdad? Para que digan, es cierto, ya, 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 ya van a ser las dos. Ok, entonces, mientras nosotros escribimos alguna información, el o los, los comandos, ¿verdad?, de... de de cancelar y de introducir, van a estar activos, ¿verdad? Entonces, voy a probar ahora con el comando introducir, que es un chequecito. ¡Pum! ¿Qué pasó? Que me introdujo la información que yo escribía y ya queda fija en esa celda, ¿verdad? Ya quedó fija ahí. Pero hay una característica muy interesante con respecto a este comando de introducir. Y es que si nosotros utilizamos ese comando, la celda activa se queda allí mismo donde yo estaba escribiendo información. Probemos de nuevo. De nuevo, ¿verdad? Voy a presionar introducir. Y se queda allí mismo. Es muy diferente a cuando nosotros decimos escribir algo y presionamos la tecla Enter. Es cierto que se introduce la información, pero la celda activa es justo la que está más abajo. Una más abajo. Vamos a seguir probando ahora en vez de enter voy a presionar flecha abajo. El, la flecha abajo actúa igual que el enter es decir le da entrada y se mueve una abajo. Si yo utilizo flecha arriba también me la da entrada pero se mueve una celda arriba. Si yo escribo otro texto y utilizo flecha derecha, me le da entrada, pero me muevo una celda a la derecha. Si yo escribo de nuevo y presiono flecha izquierda, me le va a dar entrada y se mueve una celda a la izquierda. Mire cuánta opción tenemos para ingresar información dentro de una celda. Tenemos el enter, el famoso enter o intro en algunos teclados, ¿verdad? Tenemos las cuatro teclas de flecha y también tenemos el comando de introducir. Allá usted elige la opción que más le gusta. Mi pregunta es si le está funcionando todo lo que le acabo de comunicar. Correcto, Amici. Sí, 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 profe. ¿Hay alguna forma, profe, sí, profe, de poderlo hacer también con una de las... Teclas que están hasta arriba, que es la F. Me recuerdo que se podía también. insertar de función? texto. Ajá. Fíjese que yo sepa, mmm, yo no la conozco. Es probable que sí exista, pero, pero no sé cuál es, si es que existe. ¿Qué es F2, función F2? Y te deja también a empezar el texto. F2 sirve ¿Sí? para editar. Editar significa ah, modificar. No ah, okay. Es decir, usted ya escribió algo y dice, ay, me equivoqué, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, yo aquí en, en de verdad escribí la, la E de la palabra de en mayúscula y digo, voy a, voy a editar. Entonces, presiono F2 y me voy moviendo con flechitas hasta... Eh, cambiar esa e mayúscula la cambio a minúscula y presiono entrada. Ahora, la verdad es que F2, yo no soy muy amigo de la F2, ¿por qué? Porque también podemos dar doble clic sobre una celda para editarla. Observe, voy a dar doble clic sobre la E7. Y es más fácil, ¿no le parece? Sí. Mm -hmm. Es más fácil entonces dar doble clic a tener que presionar F2. Pero ya usted, usted elige el método que a usted más le guste. Ok. Luego, seguimos con la siguiente parte que se llama barra de fórmulas. ¿Por qué se llama así? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí chiquitito. Voy a escribir en la G3 un 1 y en la G4 un 2. Hijo de Jaime. <laughs> Apaguemos micrófono, por favor. Este, Digamos que yo me regreso a la G3 y a la G4. ¿Qué puedo ver en la barra de fórmulas? ¿Por qué se le llama así? Bueno, es que si yo escribo información en una celda, lo que voy a ver es exactamente lo que yo escribí. Puede ser un número, puede ser un texto, una palabra, una oración. Lo que yo tenga en la celda también me va a aparecer aquí en la barra de fórmula. Sin embargo, si yo escribo una fórmula, entonces ya no voy a ver esa, ese resultado de la fórmula en la barra de fórmula. Hagamos la prueba. Vaya. Me ubico en la G5 y voy a escribir el símbolo igual. Por cierto, que el símbolo igual es requisito indispensable para iniciar un cálculo, ya sea una fórmula o una función. Entonces digo yo que voy a dar un clic en la celda G3. Y esa se la voy a sumar con la tecla más, se la voy a sumar a la G4, ¿verdad? Y digo a presionar enter porque estoy utilizando en este caso referencias de celda, es decir, estoy mandando a traer los datos que se encuentran en la G3 y la G4 para sumarlos. Voy a presionar enter. Entonces, ahora me voy a regresar a la G5 donde yo tengo la fórmula. Entonces, veo el resultado de la fórmula en la G5, pero en la barra fórmulas no veo un 3. Lo que veo es justamente la fórmula que yo escribí en esa celda. Por eso su nombre. Porque nos está mostrando la fórmula que escribimos en esa celda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, de acuerdo. Sí, todo bien. Sí, de acuerdo. Bueno, seguimos entonces. Eh, vamos a ver cómo desplazarnos, ¿verdad? Entre, entre celdas. Ya vimos un método que es el cuadro de nombre. Sin embargo, eh, podemos también, por ejemplo, ubicarnos en celdas extremas que están casi al final o que están al, al final del número de filas o del número de columnas, voy a aprovechar para decirles que la última fila disponible en el Excel es la 1.048.576. Vamos a comprobarlo. Me voy a ubicar en la celda inicial, inicial perdón, que es la A1. Si yo manualmente, por ejemplo, con el teclado me quisiera ir para abajo, que yo trate de llegar a 1.048.576 va a estar muy difícil, ¿verdad? Entonces no, mejor me voy a regresar a la A1 y digo a irme con un método mucho más sofisticado y más rápido que es la combinación de teclas control flecha abajo. Vamos a ver, control flecha abajo. Dime. Ya estamos en la última fila de manera mucho más rápida. ¿Me cuenta si le funcionó? Sí, funcionó. Sí, funciona. Sí. Ok, y si yo me quisiera ir de regreso a la fila número uno, ¿qué creen ustedes que debería de presionar? El control, control flecha, flecha arriba. arriba. Correcto, el control flecha arriba, así de rapidito. Mira. Uh -huh. Y si yo quisiera irme a la última <laughs> columna, hola, Zuleima, flecha. Eh, ¿Me puede repetir, ¿Me puede repetir? Derecha, no me me gusto, profe. Vaya, Zuleima me está pidiendo que repita el proceso para irme a la última fila. Con gusto. Control en el teclado más flecha abajo. O oh, para regresarme a la fila uno, control flecha arriba. ¿Estamos bien, Zuleima? Sí, lo pude hacer. Perfecto. Si yo me quisiera ir a la última columna, ¿qué debería ser? Control, control flecha uh, abajo o hacia uh, arriba, control flecha arriba. Control flecha abajo y con, control flecha arriba sirven para irnos a la última ir, fila ajá, sí. o a la primera fila respectivamente. Pero ahora yo estoy preguntando. ¿Qué, ¿Qué debo de hacer si me quiero ir a la última columna? Control y, flecha, control, flecha derecha. derecha. Control flecha, flecha, flecha derecha, mire. Control flecha, derecha. flecha, derecha. flecha derecha. derecha nos lleva a la columna que se llama XFD. XFD. Esa es la última columna disponible. Apaguemos micrófonitos, presión, por favor, que estamos generando ruido. Les pido, por favor, que apaguemos micrófonos. Gracias. Bueno, y si yo me quiero regresar a la columna A, que sería la primera que debería presionar. Control flecha. Control, flecha ah, control flecha a la izquierda. Control flecha a la izquierda. Control flecha a izquierda, correcto. Mire, control flecha izquierda, control flecha derecha. Con eso nos estamos moviendo de manera muy rápida, ¿verdad? Ahora eh, aprovechando este conocimiento es de tomar en cuenta también que el número de columnas disponibles en el Excel es de 16.384. Así como tenemos un millón ocho mil filas, también tenemos 16.384 mil columnas. Y esto significa que si nosotros multiplicamos esos dos numeritos, nos va a dar entonces un resultado del número de celdas disponibles en una hoja. Ahora la pregunta podría ser, ¿y para qué quiero yo tanta celda? ¿Para qué quiero yo tantas columnas? Usted tranquilo, y déjela. Que solo vaya a utilizar tres columnas, cuatro filas, esa es cuestión suya. Las demás quedan vacías y no se preocupe porque no le va a consumir espacio adicional ahí en su disco de su máquina, ni nada de eso. No se preocupe por eso, porque el número total de filas y columnas siempre van a estar ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. de acuerdo. Bien, es importante notar también que cuando hablamos de filas, estas están nombradas por número ¿verdad? U números que van desde, ya lo había dicho, uno hasta 1 hasta 1.048.576. El problema es con las columnas, ¿verdad? Que solemos pensar que, como están nombradas por letras del abecedario, decimos, me voy a mover a la última columna. Que yo, yo pienso que es la Z, vamos a ver. Aquí estoy en la Z ya, pero cuando ya continúo avanzando, me voy dando cuenta que no termino en la columna Z, sigue avanzando, ¿verdad? Y entonces el Excel, como ya no le alcanzaron las letras del abecedario, entonces empieza a combinar, combinar letras. Comenzando por la letra A más una letra. A, A, a B, A, C, A, D. Hasta llegar a la A, Z. Veamos a ver si es cierto. Aquí estoy ya en la A, Z. Luego, segunda combinación de la letra B más una letra más. Y así continúa, ¿verdad? Ahora, entonces podríamos pensar de que cuando ya llegamos a la Z, Z ya se acabaron. No, señores, no se han acabado. Me voy a ir aquí en el cuadro de nombre, voy a escribir ZZ1, por ejemplo. Ya llegué a la columna Z, pero sigue la misma rutina del Excel. Ok, se me acabaron las combinaciones de dos letras, ahora voy a empezar a combinar dos letras más una letra más. Es decir, AAB, -A perdón, AAB, -A 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 AAC y así sucesivamente. Miren. Dios mío, ¿por que quiero tantas columnas, no se preocupe, ya se lo dije, que eh, el hecho de que las tenga vacías no le va a generar ningún problema. Ahora, podríamos pensar entonces, ¿y por qué no termina en la combinación de letras Z, Z, Z? Aquí es donde sí hay un límite que yo ya les había mencionado, que sería la última columna, la XFD, la combinación de XFD. Y otro dato muy importante a tomar en cuenta es que este programa ha sido creado por gente de la empresa de Microsoft, ¿verdad? Microsoft es una empresa gringa. Es una empresa creada y su sede se encuentra en los Estados Unidos su sede principal, ¿verdad? Esto quiere decir que algunas letras del abecedario español no existen, es decir, usted no puede decir que se puede ir a la celda N56. N56, la letra Ñ en columna no existe. Vamos a ver. Aquí voy ya por la MN, mire. Y la Ñ no existe. A ver, ¿cuál sería otro caso del alfabeto español? La CH. La CH. La CH. Correcto. ¿Hay otra más? La LG. La LG, correcto. La LG no existe. Así que si usted le quiere hacer una broma y sus amigos, ¿verdad? Que tal vez no están muy empapados de, del Excel, ok, hágase, ¿verdad? Dígale, mira, vámonos a la celda ⁇ N 1226. Vos. A ver, ¿me contás cómo te va? Así, ah, sí, ya lo voy a hacer, dice el que no sabe, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a hacer. ¿verdad? Y de repente se anda matando ahí que no encuentra la... La L, que no encuentra la CH, que no encuentra la N. No, hombre, si fue broma, dígale a usted. Oye. <laughs> ¿Estamos bien? Sí. sí. Sí, Correcto, correcto. Bueno, vamos a quedar pendientes todavía con respecto a eh, ciertas partes de la pantalla que todavía no hemos visto. Eh, no hemos ejercitado algunas cosas también con respecto a cómo utilizar la hoja de cálculo ya ven que una horita se pasa pero volando verdad pero qué tal ahora después de una horita mire cuánto conocimiento adquirido que solemos decir no si yo ya puedo el Excel yo, yo yo lo utilizo en el trabajo pero mire cuánto detallito que ignorábamos verdad que sí fue una pregunta profe sí. Eh, lo, lo correcto sería ir siguiendo como usted lo va haciendo o solo tomar notas o vamos a tener dentro del programa eh, opción de, de poder eh, practicar nosotros. ¿Cuál es la recomendación suya? Alberto, eso queda a discreción suya. Es decir, eh, si usted va tomando nota, está bien, pero acuérdese que también es una grabación. Entonces, yo siento que no es necesario que tome nota. Si usted quiere registrar sus datos más importantes en papel, pues está bien, yo le respeto, ¿verdad? Aunque no es obligatorio ni es necesario, porque queda una grabación que usted puede ver posteriormente. Entonces, yo lo que le recomiendo mejor es que me vaya siguiendo con los ejercicios. Oye. Muchas gracias, profesor. Bueno, bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Va. No, no, todo bien. No, Entonces... Todo claro. Muchas gracias. Bueno, pasen buenas tardes. Nos vemos mañana a la misma Gracias. hora. Adiós. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Adiós.